Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal. ¿Cómo la están pasando? Espero que muy, pero muy bien, gente. Vamos a probar esta arma que he visto por allí muchos comentarios que están sumamente fuertes. Yo la estoy probando en la actualización 9.6, a ver cómo es, cómo funcionan. Son armas que pues estuvieron de meta hace mucho tiempo y hoy llegan en una versión definitiva o versión especial Ultimate. Tengo 6, algo que muy poca gente puede conseguir, ya que es contenido exclusivo, muy costoso, pero yo creo que ustedes la vean en contra de gente que tenga full meta y en contra de gente que no tenga mucha meta, ¿sí? Estos campeones o Liga Maestro que tienen Kepri, que tienen Scorpion, que tienen robots, tú sabes, de perfil bajo. Voy a tratar de buscar esos dos gameplays para que tú veas la comparación y, bueno, saques tus conclusiones. Y también no se te olvide que estoy regalando el Frozen Dragon. Solamente tienes que dejar tu idea, tu plataforma y tu opinión y ya estás participando. Esto se acaba el 15 de enero. Los ganadores de ayer ya los escogí ayer, sí, ayer hice un sorteo en el otro canal que tengo. Quedan 3 solamente, ya los escogí, están en la página web por si quieren chequearlos. Déjame en los comentarios, ojo, ¿cuál es el arma Ultimate que has podido ganar? Yo, ejemplo, tengo 4 orcas. ¿Piensas que la Halo es la mejor arma edición Ultimate? Déjame tu opinión en los comentarios. Y dime qué arma Ultimate ya tienes en tu cuenta. Yo, ejemplo, tengo la Orcan, tengo ya 4. No está mal. No he podido ganarme la Halo. Esta no es mi cuenta, por cierto. Esta es la cuenta que me prestan. Bueno, es mía, pero prestada. Para que no malentiendan. Y tengo una... Uf, loco. Una Pulsar Ultimate. Yo no sé si ustedes saben este truco. Miren este truco. Por si alguna vez les sucede. Este truco es sumamente básico. Mira, mira. El otro medio me pegó porque se movió, ¿no? Pero no me bajó la vida, ¿sí? Y no es porque yo tengo algo oculto aquí, ¿no? Sino que tengo... Estoy al frente del tubito este. Y no me pueden matar tan fácil, ¿no? Bueno, eso se los quería mostrar. Quizás haga un video de lugares así que se prestan para eso. Mira, aquí está un Ochokochi. Y yo creo que las escopetas del Ochokochi hacen más daño. Sí, porque sí, ¿no? Mira, mira, mira. Ahí me quedé pegado. Pero déjame ver, el de allá ya por fin me pegó, ¿no? Déjame ver si le puedo bajar la vida ahora que se quedó sin habilidad. Yo creo que no, esas escopetas siguen siendo más fuertes. Opinión, ¿sí? Quizá me ves que me estoy donando y sí, estoy ahí donándome porque quiero ver qué tanto daño hacen en una partida. No, uff, aquí no sé si salto, loco, porque me va a mandar a volar, ¿no? Pero bueno, así puedo. Y bueno, vamos a tratar... Este no lo voy a donar y voy a tratar de hacer el daño máximo como si dependiese la partida de mí, ¿no? Mira, mira. No le bajo la vida así como la gente piensa. Y eso que son 6. Bueno, puede ser que esté puyado los Ochokochi, pero hay gente que dice, yo sí sé equipar a los Ochokochi. No mames, loco. Apaga los hacks y deja de decir bobadas. Yo cuando escucho esas bobadas, la gente da que... Es como que más nadie tiene meta en el juego y piensan que todos somos come shit. A ver, ¿qué es esto? Esto es otro dragón por lo que veo, ¿sí? Uf. Yo creo que son normales, ojo. No es que estén chetadas ni nada por el estilo, gente. Yo creo que, obviamente, si vas a matar a un robot normal, vas a sentir que están chetadas. Pero fíjate que ahí está un dragón, ahorita un Ochokochi... No creo que estén así como había escuchado. Están fuertes, como la Halo al principio, ¿no? Pero no es que estén a punta... Uf, ya que estoy muerto yo. Déjame ver si puedo matar a este. No es que estén imposibles como es. Ah, oh, loco. No es que estén tan chetadas que sea imposible. Fíjate que... Me parece que están normales, ¿no? Bueno, no sé en los videos de quién ustedes ven esas Dagon. Pero en los videos donde yo juego campeón, a la hora que yo juego, que también influye. Uf, loco. Menos mal que no caí en esa nave. Porque si no, me la iban a clavar, ¿no? Y fíjate que los enemigos terminaron aniquilando a mi equipo, ¿no? Yo fuese comenzado con una meta de esta y obviamente que ganamos. Porque este titán me llevó para allá así porque sí, ¿no?
fuésemos ganado mucho más fácil. Yo creo que la Dagon está normal. La Halo, perdón. Estoy confundiendo Halo, Dagon. Es que suenan igual, pero no son la misma vaina, ¿no? Ok, aquí viene un 8 coches, pero ya perdimos, ¿sí? Yo creo que es una cuestión de contra quién luchas. Si luchas contra gente que no tenga meta, la Halo la vas a sentir muy fuerte. Y si luchas con gente que tiene full meta, que tiene meta de las armas, Damper, Tamer y estas cosas, y robots fuertes, vas a sentir que son normales, ¿sí? Obviamente, mi equipo, mira, tuve dos que hicieron menos de 600k, uno que hizo 800, perdimos muy rápido. Pero no considero que sean tan fuertes como las están pintando. Seguimos con la Halo. Si me ven diciendo Dagon en vez de Halo, es porque mi cerebro está confundiendo los nombres, ¿no? Joder, todo el mundo está con sigilo allá. ¿Qué significa eso? O Lynx o los bichos estos crisis, ¿no? Creo que son Lynx, un Loki. Ok, vamos a esperar que todos estos pasen. ¿Sí o no? Vamos hacia acá. Uf, loco. Obviamente que contra un Loki vas a decir, uf, qué fuerte está esta vaina, ¿no? Bueno, contra uno que se lanza a la muerte. Epa, ¿y cómo quedó ahí, loco? ¿Cómo quedó ahí este man? ¡Ah! Bueno, yo le voy a hacer favor. Loco, este man quedó en otra dimensión, mira. ¿Qué significa eso, ah? Yo utilicé hasta rompeescudo, ¿no? Ay, loco, lo que pasa en War Robots. A mí se me ha lagueado un poco el juego, pero ya esto es abuso. Esta vaina es como abuso, ¿no? Abuso de los servidores. Ok. Todavía no le puedo dar, mira. Es como que si no estuviese. Yo le puedo apuntar, pero no le puedo apuntar, ¿no? No le doy. Bueno. No pasa nada. Seguimos probando la Dagon. A ver qué sucede, ¿no? Bueno, este equipo enemigo está como que un poquito atrás. Aquí viene alguien. No creo que me mande a volar tan fácil, ¿no? Ok, no me voy a subir todavía porque si uno se sube ahí te matan muy fácil. Déjame ver, si me va a mandar a volar, que sea hacia acá. Perfecto. Ok, aquí viene uno, vamos a hacer que entre la habilidad. Ok. Este es el que me quiere matar hace rato, ¿no? Déjame bajarle la vida una vez para que lo siga pensando. Y ahora este, bajarle la vida y matarlo. Y bueno, ahora que ellos piensen que si no sabes jugar, no estés en campeón, hermano. Siempre tienes que desconfiar que si el enemigo no te ataca es porque tiene rompeescudo. Es una lección de vida, bros. Claro, la Dagon está fuerte. Fíjate que sí está fuerte, pero fíjate los enemigos que estoy ahora luchando, ¿no? Un amigo le decía, campeón de 5000 copas. No sé si ustedes me entienden, ¿no? No es por hablar mal de nadie, sino que son los enemigos que estoy enfrentando. Y como en la otra batalla, no pude porque los otros eran meta. Es algo normal. Ah, yo me pregunto, ese man que se quedó ahí, Potato Coach, que se suicidó y se fue, me imagino. Cayó, bueno, él no se suicidó, él cayó en el abismo equivocadamente, ¿no? Y luego decidió irse de la partida. ¿Será que el servidor piensa que todavía sigue metido en la partida? Porque yo veo que sigue ahí un hueco lleno. Déjame ver si puedo matar a un titán y dejar de hablar tantas pistoladas, ¿no? Déjame ir primero con este titán. ¡Uf! ¿Cómo sería un video de esos que me pasan? ¡Oh my God! ¡I can kill everything! No mames, loco. Aquí yo mato también a todo el mundo, pero ya sabemos la realidad. La Halo está fuerte, pero no tanto, bros. O sea, si vale la pena, si te la ganas, úsala. ¿Quién dijo que no? O sea, úsala y ya. Pero tampoco es que está rotísima como estas, ¿no? Estas sí están rotas. A ver.
Loco, todavía estoy impresionado del bicho ese. Mira, hasta con escudo podemos matar al titán ese, va a hacerle daño. A ver, loco, a ver. No puedo hacer nada, mira. ¡Ay, no! ¡Aquí sí le hice! ¿Por qué con las otras no podía? Qué extraño, loco. Es como que si tuviese con escudo con estas. O sea, estas bichas están tan chetadas que te pasan escudo. No, bueno, eso es porque está pegado, ¿no? Jugando normal no pasa eso. ¿Qué piensan? Bueno, aquí yo les demuestro la realidad. Una batalla contra gente fuerte y la otra contra gente normal. Que no tiene meta, para que ustedes entiendan. Sí, gente normal que no tiene meta, gente que tiene robots normales. Obviamente que la Halo se siente fuerte. Ocho Kochi, gente que tiene full damper, tamer, toda esa paja. Se siente normal, ¿sí? La Halo no se siente súper chetada. Déjame ver al que se fue. Misteriosamente se le lagueó justo cuando se cayó en el abismo. Joder, loco, tenía meta. Capaz se le lagueó.